¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? ¿Se te ha cerrado ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo? Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaíra, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaíra, 107.7 FM y radioguadaíra.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. Hoy en Alcalá día a día, entrevista. Pues vamos allá, como dicen los flamencos. ¿Qué van a pasar por aquí, por Alcalá de Guadaíra, en esta 30ª edición del Concurso Nacional de Cante Soleá de Alcalá, que dará comienzo este próximo viernes 3 de noviembre? Son las 12 y 5 minutos de la tarde ya. Hoy es lunes, es 30 de octubre. Y al otro lado del teléfono tenemos a Antonio Durán, al presidente de la Peña Flamenca La Soleá de Alcalá, para hablarnos de esta nueva edición de este concurso ya más que asentado en nuestra ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Bueno, 30 años de concurso, madre mía, esto ha sido imparable y ha sentado unas bases que creo que ya conocen en todo nuestro país, ¿no? La verdad que sí, es un concurso a nivel nacional, ¿eh?, como tú has dicho, y desde el año 84, que se empezó, siendo delegado de cultura Bernabé Sánchez, a descansa. Y los primeros que fueron allí en lo que era el Colegio de las Moas, que hoy es el geriátrico que hay en la calle La Mina. Allí en el patio ese se hicieron los primeros concursos. En el año 84 y 85 y 86. Luego ya a partir de ahí ya empezamos nosotros, que ya estábamos, ya asistía la peña. La peña ya asistió y nos hicimos cargo del concurso hasta prácticamente nuestros días. Porque el concurso comenzó de forma desligada a lo que es la peña, ¿no? Entonces. Sí, no, bueno, claro, la peña no existía. Claro. La peña se fundó en el 85 y el concurso primero lo se hizo en el 84. En el 85 aún no éramos conocidos ya mucho y se siguió con el mismo beso. Y ya en el 86, que ganó el Niño del Mauro precisamente, fue el último que se hizo allí en el Colegio de las Monjas. Luego ya en el 87 se hizo en la peña nuestra, que ganó Paco Moya, que para descanse también, pobre, que ya murió, que era de Carmona. Y ya a partir de ahí, pues ya hubo un lapso de 4 o 5 años que se quedó parado el concurso porque no había nivel, hubo que dejarlo desierto. Hubo que dejarlo desierto en el año 95 y hasta el año 2002 no se volvió a retomar. Ya no ha vuelto a parar. Desde ya que empezamos nosotros a tener la sede en la Casa del Flamenco, que está, como tú sabes, en la calle José García Alcalareño. Ahí está la sede de la peña. Y entonces, desde esa fecha, hemos estado todos los años haciendo el concurso y este año también se va a hacer. Hace el número 30. Por supuesto que sí, más con esta efeméride tan importante como es el 30 aniversario. Antonio, ¿a la peña puede acceder para disfrutar de este concurso, de las actuaciones, cualquier persona, o tiene que ser socio para poder pillar un asiento? No, la peña está abierta a todo el público de Alcalá y de fuera, y todos los que quieran venir. Hombre, una cosa sería que se llenara. Y claro, entonces, por cuidado de que no pase nada, habría que decirme, no, hasta aquí hemos llegado. No suele ocurrir, solamente en la final es cuando más se llena. A la final hay que controlar un poquito. La peña nunca se ha cerrado a los socios, se ha cerrado en dos momentos puntuales porque eran artistas como fue Arcángel y como ha sido Antonio Reyes, porque
no podíamos, hombre, claro, teníamos que darle preferencia al socio, porque los, si la peña, el socio paga un encantado, claro, tiene más derecho que el que no es socio. Claro. Luego nosotros teníamos una serie de invitados, de personas que nos llamaban, que querían venir, que eran, nosotros los conocemos, pero nunca, nunca se ha cerrado la peña a nadie. Vamos, uh-huh, si hablan con nosotros, vienen. Y ya te he dicho, ha sido en dos ocasiones nada más por eso, por los artistas, uh-huh, de mucho renombre, que claro, vienen de todos los pueblos de alrededor, y claro, uno puede venir y el socio que ha pagado el ese no pueda entrar, ¿entiendes? Claro. Uh-huh. Además, te digo una cosa, nunca se hemos cobrado una entrada, ha sido gratuita. La peña trae el flamenco a Alcalá para que lo disfrute el pueblo de Alcalá, sea o no sea socio. Muy bien, pues ha ido asentando unas bases esto, sin duda, que ha hecho que se mantenga esa afición al flamenco aquí en Alcalá de Guadaira, pues teniendo una tradición como la que tenemos, el mantener las señas de identidad cuesta mucho trabajo, pero esa paciencia y también esa perseverancia hace que, sí, ha hecho que estemos hoy en los niveles en los que estamos. Cuando mira a todo el mundo a Alcalá de Guadaira, pues sabe que es el lugar de la soleá de Alcalá y donde crecieron como artistas Manolito Herde María, Joaquín Herde la Paula o La Roezna. Antonio, sí, empieza el concurso este viernes día 3 de noviembre y vamos, sí, a poder disfrutar hasta el próximo día 25 de todos estos cantes. Pero ¿qué días son los que llegan los artistas a concursar? Sí, bueno, como ya te quería comentar, empezaba, uh-huh, el día 3 y 4, uh-huh, 10, 11, 17 y 18 de noviembre, uh-huh, y el 25 es la gran final. Ajá. Uh-huh. Entonces tenemos tres semanas a dos días, que serían por diez concursantes, uh-huh, 60 concursantes. Uh-huh. Bueno, 60 concursantes porque ya hemos parado. Sí, mira, vienen de Córdoba, de Málaga, de Cádiz, de Huelva, de Sevilla, por supuesto, vienen la mayoría de Sevilla y la provincia, uh-huh, pero vienen muchos de Málaga. Málaga y Cádiz son muy fuertes en esto. Y bueno, y Badajoz. Uh-huh. Viene Badajoz, hay algunos pintados de Alicante y un caso muy especial que viene de Rotterdam, de Países Bajos. Viene, uh-huh, en avión, actúa y se va al otro día. Pues es alumno de la Escuela Flamenca de Cristina Jerez. Entonces, uh-huh, ha estado muchos tiempos estudiando flamenco, incluso con nuestro paisano y gran cantado como es Antonio Hermosín, uh-huh, que ha sido el que le ha enseñado, claro, a cantar por soleá. Iba a venir aquí a probar, ¿no? Viene de Rotterdam. Bueno, pues eso también es buena señal, ¿no? De que aquí se están haciendo bien las cosas y que evidentemente para cualquier persona que quiera, digamos, batirse en reto para ver si está consiguiendo sus objetivos, pues ya tiene aquí un lugar donde hacerlo, sin duda. Bueno, y con tantos 60 participantes, ¿cuántos más o menos tenemos de Alcalá de Guadaira? Pues de Alcalá de Guadaira tenemos 6 por lo menos, ¿eh? Tenemos a Antonio Hermosín, José María Sánchez Telera, Saray, el hermano de Saray, uh-huh, Canito, uh-huh, el niño Canito, y Cano de Berlanga, que aunque no es nativo, pero vive aquí en Alcalá y, uh-huh, trabaja en Alcalá. Sí, ¿eh? Sí, sí. Efectivamente. De Alcalá tenemos, por lo menos 6 concursantes. Una buena representación. Hace que la peña se anime mucho esos días, porque normalmente, claro, esos días es cuando vienen, uh-huh, vienen toda la gente de Alcalá, aunque todo el que quiera venir viene durante los días. Sí, sí. Luego tenemos gente de Mairena, de aquí, de todo alrededor de esto. Y cantadores de muy, muy fuerte como Paco Morillo, que es de Mairena, uh-huh, Domingo Herrería, que viene de Córdoba, Moisés Vargas de Huelva, son cantadores ya de un nivel alto, uh-huh, ¿entiendes? Sí, sí. Y que atraen mucho al público. Cuando vemos las bases, Antonio, vemos que hay tres grupos donde hay diferentes palos, diferentes tipos de cante, ¿no? Los que tienen que cantar. ¿Eso quiere decir que los artistas que pertenezcan a un grupo no pertenecen a otro y van concursando por esos palos o cómo? No. El concursante tiene obligatoriamente que cantar por los tres grupos. Ah, se le obliga a cantarlo a los tres grupos. Ajá. Luego el jurado decide quiénes son los que pasan al grupo que mejor hayan cantado. Ah, pero es obligatoriamente que hagan tres cantes. Quiere decir que si tenemos 10 concursantes, sí, a tres cantes son 30 cantes. Uh-huh. Ya te puedes imaginar una noche de 30 cantes. Pues la verdad que es entretenida, ¿no? Por lo menos.
Quería que quede claro que nuestro guitarrista oficial, porque la peña pone un guitarrista a servicio de los aficionados. Luego, uh-huh, el que quiera traerse un guitarrista por su cuenta, ese es su problema, porque no se coja, vaya a practicar, sí, con él. Pero nosotros tenemos puestos dos guitarristas, y uno de ellos es Juan Manuel Flores, uh-huh, calareño, claro, de pura raza, uh-huh, y el otro es Ocelito de Pura, que es un son dos guitarristas de primera línea, para, uh-huh, que nunca nos diga un aficionado que el guitarrista los ha equivocado. El guitarrista son profesionales, uh-huh, y hoy por hoy de los que están en primera línea del toque en el mundillo del flamenco. Uh-huh. Hombre, la verdad es que merece la pena, desde luego, tener a grandes profesionales ahí acompañando a los concursantes, sobre todo porque se juegan mucho. Hablamos de un primer premio de 1.600 euros si consigue quedar en primer lugar, ¿no?, en ese grupo, por ejemplo, donde se canta La Soleá de Alcalá. Sí, primero, verá, está el primer grupo que están los cantes básicos, uh-huh, y claro, ahí está metida la Soleá de Alcalá. Este año se ha modificado las bases porque queríamos ampliarla un poco más, porque ahí había un problema de que en las cantes, en el primer grupo, el que cantaba por Soleá, muchos no sabían cantar por Soleá, entonces, uh-huh, había problemas a la hora de encontrar aficionados. Uh-huh. Entonces hemos puesto el grupo primero con los cantes básicos, que lleva un premio, como tú has dicho, de 1.600 euros, más otros 500 euros para hacer un recital en la peña, después, uh-huh, si es ganador, y participar en el Manolito, sí, María. Efectivamente. Vamos, que tú le sumas ahí y, uh-huh, se pone por 2.000 y pico, cerca de 3.000 euros. Hombre, un buen premio, ¿entiendes? Es un buen premio, para que podamos disfrutar de ese arte, ¿no? Que es lo que quieren ellos, luego, precisamente. De ese grupo hemos puesto un premio especial a la mejor Soleá de Alcalá. Ajá. En ese primer grupo que está metida la Soleá de Alcalá. Que aparte, ¿no? Entonces, aparte tiene 600 euros si su Soleá, el jurado, la ha puntuado más alta que ninguna. Sí, sí. ¿Entiendes? Uh-huh. Pues es la novedad de este año. Luego está el segundo grupo, como tú habrás visto, que están los cantes como malagueña, cantes de Levante y otros cantes así, uh-huh, y que son 1.200 más 500 euros, más la placa. Todos llevan una placa con el afiche, sí, de Joaquín de la Paula. Uh-huh. Y luego está el tercer grupo, que se llama Soleá de Alcalá, que de la peña, que lleva el nombre de la peña, uh-huh, que lleva los cantes rítmicos, bulería por Soleá, tangos, cantiña, en fin, bambera, el cante de ida y vuelta, que lleva 800 euros más 500 euros también y placa. Y luego hay un premio joven, uh-huh, de 500 euros al cantao menor de 25 años que ha tenido la puntuación más alta por el jurado. Y entonces el que haya tenido la puntuación más alta en la suma de los tres palos, como es obligatorio los tres palos, pues el que haya tenido la suma de los tres palos es joven y tenga menos de 25 años, pues tiene un premio de 500 euros. Muy bien. Y un recital en la peña por 400, se pone en 900. Hombre, en el mundo del flamenco. Además, quiero que quede claro que este año también hemos hecho un esfuerzo, se lo hemos quitado mejor un poco lo de eso, pero que los finalistas que no ganen, porque varón, quedan finalistas dos, pero hay uno que no gana. Ya. Para que no se vaya con la mano muy vacía, bien, lleva una cesi de 400 euros ese día. Ah, muy bien, muy bien, claro. Hombre, que con 400 euros, pues mira, ya va, se va calentito para casa. Bueno, mira, ha echado tus cantes, ¿no? Y te lleva, el contrato muchos, ya muchos, pagado. Mucho, además de o sea, que lo que vienen a hacer, pues, uh-huh, vienen también a darse a conocer en el mundillo. Claro. Porque, claro, ellos no se ven en una ocasión de que en un escenario con un cantado de o un tocado, perdón, del nivel que nosotros tenemos. Y entonces los aficionados que vienen de fuera, pues lo ven, lo escuchan, y ellos se hacen un poquito, ¿no?, de publicidad a su persona. Pero claro, yo el motivo principal es ganar algún premio. Claro, hombre, hay que incentivarlos, ¿no?, con algo, porque además claro. Hacen también una apuesta, ¿no?, por venir aquí, ya que tienen que desplazarse en la mayoría de los casos. Y sí, bueno, pero vienen de toda, como te he dicho, de toda la comunidad autónoma, vienen de Andalucía y de Extremadura. Uh-huh. Y luego las excepciones, yo no sé, este que viene de Alicante y bueno, el de Rotterdam le va a costar dinero. Pero es amigo, es muy agradable este hombre. Sí, hombre. Es muy agradable. Y además ya estuvo el año pasado y tiene mucha.
Mucha gana, ¿no? Mucha afición, mucha afición. Eso es lo importante, bueno. Porque algunas veces se consigue más, dice que consigue más el que quiere, ¿no? Que el que puede. Eso es, que el que puede. Uh-huh. Y este es que quiere. Sí, qué bien. Pues nada, lo que tenemos que hacer ya es invitar a todos los aficionados al flamenco a que puedan disfrutar de alguna de estas jornadas, ¿verdad? Porque primero que son interesantes, después que cumplimos 30 años y por tanto podemos ver un concurso maduro con una asistencia de artistas ya de un nivel considerable y por tanto forma gratuita poder disfrutar de una noche flamenca. Por supuesto, y de buena barra para tomarse una cervecita y hablar con los aficionados y con los amigos, eso también es importante. Sí, además yo creo que además también se puede comer, ¿no? Incluso. Sí, pues te pones en mesa y una vez que te empiezan a dar esto, pues no hacer ruido y no moverse, pero antes te tomas tus tapitas, tus dedos y además hay una calidad bastante buena y los precios muy muy económico, muy bien. Pero bueno, que se puede echar una noche buena sin grandes alardes ni gastarse mucho dinero. Claro, porque claro. No te cuesta nada entrar y luego pues tienes allí puedes escuchar gratuitamente y luego eso, tomarte una cervecita y una tapita. Y además encima eso, con muy buen ambiente y además con flamenco de calidad y seña de identidad como es la Soleá de Alcalá, que no en todos los sitios puedes escucharse, ¿verdad? No, la Soleá de Alcalá, de hecho, los ganadores de los 30 años que llevamos, la mayoría de ganadores son de Alcalá y de Mairena. Claro, claro. 12 de los ganadores han sido de Alcalá, porque la Soleá de Alcalá hay que cantar la gente que son de aquí, que lo hayan, como se suele decir, que la llamamos, porque lo ha escuchado de chico. Claro. Y Mairena por Antonio Mairena, que Antonio Mairena estaba más tiempo aquí en Alcalá que en Mairena. Pero venía aquí a aprender. Claro. Antonio Mairena venía aquí a aprender la Soleá de Alcalá. Fíjate. ¿Eh? Y sentaba con Manolito, eran primos, eran familia. Claro. También conoció a Enrique, yo creo que con 18 años, Enrique es el hijo, Joaquín de la Paula le dio un premio con 18 años, fíjate, un concurso que tuvo aquí, cuando tenía 18 años Antonio Mairena. Entonces él tenía Fantalega, que aunque no era viviendo hermana, pero también paraba por aquí, en las familias todo, en fin, que eso fue lo que hace que en Mairena pues, se cante también la Soleá, ¿no? La Soleá de Alcalá. Luego ahí de varios pueblos, incluso han venido gente de Langana, gente de Jerez, de San Roque, de Cádiz, e incluso claro. hay un ganador, era de Valdivia, de Badajoz. Como era Edu Hidalgo, lo ganó hace 3 años y era de Madura. Y además, una particularidad de que es profesor en la Universidad de Sevilla de Ciencias de la Comunicación. De Ciencias de la Comunicación, fíjate, ¿eh? Y le gusta el flamenco también, ¿no? Esto es un aficionado como la Copompín. Ha ganado en Carmona, ha ganado premios en Carmona, y ha ganado en Alcalá, y ha quedado este año que está finalista en Mairena. Claro, claro. Y es un tío que se preocupa mucho de los cantes. Uh-huh. Porque digo que los premios están muy repartidos, aunque la mayoría son de aquí de Alcalá y de Mairena. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esta 30ª edición. Aquí ahora mismo las cartas todavía no se han echado. Todavía no hemos escuchado a ninguno de ellos. Allí en la Peña Flamenca la habremos escuchado en otros lugares, pero allí en la Peña Flamenca, la Soleá de Alcalá, en el concurso no hemos podido todavía evaluarlos. Lo hará sin duda un jurado profesional, que de eso no nos cabe duda. Y los premios, pues la verdad que son bastante importantes. Pero lo más importante es que a través de este concurso cada año se consigue mantener la tradición del flamenco y de la Soleá de Alcalá en Alcalá de Guadaíra y sobre todo dar visibilidad y promocionar a Alcalá de Guadaíra como un lugar que cuida a sus flamencos y que cuida, como no, la cultura con la que hemos crecido todos y todas. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por atender nuestro micrófono, por contarnos todo esto que va a acontecer a partir de este viernes, día 3 de noviembre, y hasta el día
25, que será el día de la gran final, un día en el que conoceremos pronto quiénes serán esos nombres que van a participar y esperemos que entre ellos haya más de un alcalareño o alcalareña para estar allí. Un besito muy grande, gracias. Venga, como dice en el argot taurino, que Dios reparta suerte. Muchísimas gracias, un besito, bueno, muy pues grande. Muchas gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Ahora, aquí teníamos, ¿eh? Antonio Durán es el presidente de la Peña Flamenca La Solea de Alcalá. Bueno, además desde hace muchísimos años una persona muy implicada, que además también, pues como no, le gusta muchísimo el flamenco y tenía que dirigir esta orquesta que cada año nos trae este magnífico concurso. 30 años ya de concurso, un concurso que precede a la propia Peña y que por tanto ha sido el motivo, el leitmotiv por el cual nació este lugar donde un grupo de personas siguen trabajando por y para el flamenco de Alcalá y sobre todo para La Solea. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.